Diego Chavarri reveló que tuvo un fuerte encontrón con Jefferson Farfán en una discoteca. El exfutbolista pasó un incómodo momento debido a su relación amorosa con Melissa Klug, quien acababa de romper palitos con la foquita. Entré al baño, entraron cuatro personas y uno se acercó y me dijo, quiero hablar contigo. Ahí me di cuenta de que era Jefferson, hablamos de muchas cosas y se refirió a una broma que yo hice de él. No debía hacerla, me excedí con la broma, confesó el diablo en el programa El Valor de la Verdad. Para suerte del ex volante, la tensa situación no llegó a los puños, aunque realmente pasó el susto de su vida porque creyó que no saldría bien librado. Conversamos tranquilos, me dijo que no tenía ningún problema conmigo y salimos, relató. Chavarri ganó popularidad más por sus salidas con la blanca de Chucuito que por su carrera futbolística en la que vistió las camisetas de Sporting Cristal, Cobresol, Sport Huancayo, Defensor San Alejandro, Gostaresh, Fulan de Irán y San Simón. El romance no duró mucho. El exjugador acusó a la empresaria de haberle sido infiel con el bailarín Ítalo Valcárcel y dieron por concluida su relación sin dar mayores explicaciones. Precisamente debido a ello es que el diablo se hizo popular y fue contratado por el programa Reality Combate, donde tuvo más protagonismo que en las canchas. En el 2015, con apenas 26 años, optó por colgar los chimpunes al ver que sus condiciones no daban para triunfar en el fútbol. En los últimos tiempos fue noticia tras ser acusado de secuestro y por ser víctima de un gran asalto en Miraflores, que generó una espectacular persecución en la que estuvo involucrado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Conocías la historia del encontrón que tuvo Diego Chavarri con Jefferson Farfán? Leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos Futbolero, el sitio del hincha.